Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you doing? Good evening, teacher. Hello, good evening. Hello, Carmen. How are you tonight? Fine, thank you, teacher. Very good. That's nice to hear. Teacher, yo voy de camino. Cuando llegue a casa, me conectaré bien. Okay, no problem, but please stay connected. Are you guys ready to start a class? Okay, then just let me go to the... Hello, good evening. Good night, my teacher. Hi. Hi, teacher. Hi, good evening. Welcome. Trying to see that I have some pop-up messages here, so that is why. Okay, I'm happy to see you guys. I'm happy that you are back. Today we are starting a new week. Okay, so I think we may start with a trivia, okay? We are gonna start with a trivia tonight. Just let me call the roll and remember the requirement from INSAFORP is that you have to turn on your camera. And when you listen to your name, you say present. Okay. Okay. So let me get ready here because today is Monday. So, yeah. Here we are. Alma Verónica Castro de Serrano. Aníbal Osmaro Hernández Murcia. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Germán Enrique González Valeriano. Present, teacher. Okay. Henry Alberto Pérez Rosales. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Present, teacher. José Arnoldo Sánchez Lemus. Present, teacher. José Ulises Anaya Cortés. Juan Francisco Salmerón Alas. Present, teacher. Karina Elizabeth Hernández Gómez. Karina. Katherine Stephanie Santos Granados. Present, teacher. Kelly Marisela Díaz Lozano. Present. Manuel Edilberto García Meléndez. Present, teacher. Okay. Marianne Scarlett Rodríguez Luna. Present, teacher. Okay. Rebeca Claribel Bonilla Escobar. Present, teacher. Rolando José Romero Castro. Wendy Lisette Gómez García. Wendy Marisela Ramírez Guevara. Present, teacher. Jensi Dinora Canales Reyes. I see someone is sending a message here. Jensi, ¿no estaba Jensi? Carmen. Teacher. Dígame. Henry Pérez puso ahí en el grupo de que
Perdió conexión. Oh. Okay. Carmen Inés Montes de Fermán. Present. Thank you. Henry Vladimir Ramírez Martínez. Present, teacher. Okay. Bien, vamos a ver, ya tenemos varios que se conectaron mientras estábamos, ¿verdad? Llamando. Alma Verónica, ¿entró Alma Verónica? Aníbal Osmaro. Good evening, teacher, present. Hello, good evening, welcome. Georgina, ¿entró Georgina? Okay. Yo creo que ya estamos. Good evening. Sorry. Hello, good evening, Henry. Yes, okay. I will check you in already. One second. There you are. I see Wendy Lisette too. She was having trouble, right? With the connection. And Juan Francisco said present. There you are. I think everything is okay here. Okay, guys, let's continue and let's start by asking and answering some questions, okay? We are going to have this trivia, but let's, a ver, vamos a hacer esta actividad tipo trivia, ¿verdad? Ustedes van a ver la pregunta e inmediatamente lo primero, okay, sin pensar más, es lo que vamos a responder, okay? Eso es lo que vamos a responder. Vamos a ver. Permítanme, voy a abrir acá. A ver, hoy sí. Es nada más como para hacer mover el cerebro y recordar, ¿ok? Permítanme a ver porque esto tenía movimiento, entonces lo vamos a compartir de otra forma. Creo que hoy sí, permítanme. A ver. Ok, lo vamos a poner en básico, vamos a hacer toda la vuelta. Ok, ahí vamos. Y estamos acá. Ok, va la primera. La primera, ok. Sin escribir nada, solo hablar, pensado, así, rápido, ok. Vamos a ver, yo voy a dar nada más 3 segunditos. Ustedes leen la pregunta, ok. Cuento 1, 2, 3 y digo un nombre para que dé la respuesta, ok. ¿Sí? ¿Entendido? Ok. Va a estar fácil, va a estar fácil. No, no yes. Crean que es difícil. Okay, let's start. Are you guys ready? Yes, I'm dele, ready. Teacher, dele, yes, hombre, dele. Yes, already. Okay, there we go. Okay. Okay, 1, 2, 3. Carmen. Teacher. Today is Monday 16th
Okay. Okay, vamos a ver. ¿Alguien más quiere responder? Ahí démosle a Carmen. Me, teacher. Okay, go ahead, please. Yo. Please. Today is Monday, my 16th. Okay, very good. Very good. Today is Monday, May the 16th. Excellent. Okay, vamos a ver la siguiente. Vamos a ver la siguiente, okay? You guys ready? Okay, next. Vuelvo a contar. Yes. Uno, dos, tres y digo el nombre de alguien para que dé la respuesta, okay? Vamos. One, two, three. Henry Pérez. My birthday is today. Oh, Carmen, really? Happy birthday to you. No, my birthday is October the 5th. Fifth. Okay, cuando October decimos 5th. El cumpleaños, decimos solo it's, then the month, and then the date. Without that, okay, we just say, for example, my birthday, I can say, it's October 5th. Excellent. There you are. It's October 5th. Very good. ¿Alguien más quiere decir su fecha de cumpleaños? A ver, así rapidito. My, I hear. Okay, go ahead. October 17th. Okay, it's October 17th. It's October 17th. Excellent. Okay, there you are. Very good. Okay, vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Todos listos. Y digo un nombre después de contar tres. Okay, I will count three. One, two, three. Wendy, Lisette. I am part of meeting January. First January. Okay, I have to attend an important meeting. When? Meeting. On January 1st. Is it okay? Sí me dijo January 1st, ¿verdad? Wendy, Lisette. No. Okay, tell me. June. On June? On June? What date? Third. Okay, there you go. On June 3rd. Very good. Remember, you have to use the same information you have in the question to answer, okay? Para que se les haga así como más fácil, utilicen la misma información que tiene la pregunta para poder contestar. Es también, si usted solo va a decir, when do you have to attend an important meeting? Yo puedo decir solamente on June the 3rd, right? On June the 3rd. And it's a very good answer too, okay? Bien. ¿Sí se comprendió? Yes. Okay, there you are. Bien, vamos a la siguiente. Solamente cuento tres. Y contesta, vale. Lo vamos a hacer más rápido, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a hacerlo más rápido. Perdón. Here we are. Ok. Y ahí va.
Ya. No sale, ya salió. A ver, ¿ya les apareció? No, no. Ahorita. No. Parece el anterior, teacher. No. No, ya apareció. Next. Next. The phone number or my company is 2250-9999. Like this? Yes. Okay, very good. Thank you very much. It was Herman, right? Okay. Very good. Él usó la misma información de la pregunta. My company's contact phone number is... Okay. Siempre busquemos llevar el mismo orden. Okay. Acuérdense del orden lógico de la gramática, ¿verdad? Bien. Sujeto, verbo y complemento. Continuamos. My email address is okay. Is that one? You bajo it. How do you say you bajo, teacher? Underscore. Underscore. Okay. Underscore. My email. Bueno, my email address for job or for work is gerenciait@pollosreal.com. Okay, lo vamos a escribir y la respuesta tiene que ser así, mire. My work email address. Okay. Email address is, a ver, dígamela. Gerenciait. No, you've got to say, okay, gerencia, like IT, IT. Uh-huh. At pollosreal.com. .com, sorry. There you are, .com. Okay, very good. Okay. Le vamos a preguntar a Karina Elizabeth, what's your email address, Karina? My work email address is Karina. Karina.Hernandez. Arroba, como dijo, perdón. At Banco Jucatlán .com. Sorry, can you repeat? How do you say arroba? .com. Bye. Los voy a escribir aquí, ok, así. Sería arroba es at, ok. Y el punto en todos los sites or HTTPs addresses and email addresses, then we call it dot, ok. Dot. Mm-hmm. Dot. Mm-hmm. There you are. At and dot. There you are. Is it okay, guys? Thanks. Okay. Okay, sure. I will delete this. Okay, and let's go to the next one. ¿Quieren otra? Sí, teacher, yes. Sí, sí. Yes. Yes. Okay, vamos. Teacher. Ajá. Como dijo que se decía punto. Dot. D-O-T. Dot. Like this. Dot. Where is dot, Henry? Mm? At. estoy practicando. Okay, uh-huh. Uh-huh. Correct. Perez.Henry. ¿Usted la quiere dar la suya? Ok. Ah, it's, no, so. Ajá. Henry. It's Perez. No, it's Perez.Henry.
At. Claro. .com. .sb. Very good. There you are. Excellent. Okay, people, we are going to continue. Do you want another question? Yes. Okay. Bye, pero dejamos, a ver, cuento uno, dos, tres y digo el nombre de alguien, ¿ok? Va. How much is the bus ride in San Salvador? One, two, three. Rebecca? Hello, teacher. Uh-huh. Tell me, Rebecca, the answer for this question. No sé. Okay. Is there anyone who knows here? How much? Yes. Yes. Okay. Is 20 cents. Okay. With air condition. Okay. Well, according to the law, it's 20 cents. The bus, okay, the bus, because if we talk about the microbuses, okay, then it goes different because they have to charge you with 25 cents, right? Yes. Okay, so buses, 20 cents, and microbuses, 25 cents, okay? Special bus. Okay, a special service. How much? Yes. 35 cents. ¿Todavía están cobrando eso? Yes. Oh yes. My God. Well, are they still charging 35 cents? From the start. I 101B. It's 35. 35 cents. Okay. 35%. Okay. Okay. Well, the buses de Quetzaltepeque to San Salvador, 8 cents. Yeah. 8 cents? Yes. 80. 80? No. 80? From Quetzaltepeque, yes, to San Salvador? San Salvador, 80 cents. 80 cents. 80 centavos. 80 cents. Yes. Oh, okay. But microbuses, piratas. Okay, pirates. $1. Oh, $1. Okay. Well, this is nice to know, right? This is nice to know. Okay. It's only culture here. So let's continue with the questions. Okay. Let's continue with the questions. And let's see if we know the other questions. Answer, the next answer, okay? Ay, perdón que cada vez que lo voy a cambiar le pongo adiós a esto. A ver, hoy sí. Okay. Here we go. Me salí de todo. A ver, hoy sí. Estábamos en el bus ride. Okay, here we go. Hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí. I'm sorry, guys. Okay. Here. ¿Dónde está? Okay. Hoy sí. Here we go. Good teacher. One, two, three. Georgina? How much did it? I think
$10? Yes. For the first time. For the first time is for free, right? Okay. Yes. Okay. And then a reposition, then a replacement. Uh-huh. $10. I think $10. So. Okay. I think so. $12. Anyone can Google it? Around. I thought it was 13 or 10 with cents. I remember it was $10. Con centavos, ¿verdad? 10.31 yes. Or something like that. 10.31 or something. Okay, $10. Let's say $10. Okay. Dollar and 31 cents. And 31, right? Okay. I remembered. It was 10 like this, right? 10, 30, 31. ¿Lo googlearon? A ver, ¿quién lo googleó? Me, yo. Okay, and it was 10.31? Yes. Okay, there you are. Yes, I could remember about that. Okay, guys, let's continue with the next question. Uh-huh. What is the correct answer when I wanna say yo in English? Me or... It depends on the question, but usually you've got to say, for example, if you were going to complete a sentence, then you use I, okay? And sometimes it sounds better if you say I, okay? Mm-hmm. Yeah, okay. That's more proper, yeah. Thanks. Okay. Thanks. I and the main verb or the auxiliary, it depends on the question. It depends on the question. For example, you say, I do. Right? Ay, otra vez le di en el mismo. Perdonen. A ver. Hoy sí lo tengo que hacer bien. Oops. You can do it, teacher. Yes, I know. I can do it. Oh my God. Okay, here we are. Okay, then sure. Yes. Okay, then we said $10.31. Okay, let's continue with the next question. Voy a contar a tres y digo un nombre. Okay. One, two, three. Jose Arnoldo. ¿Cómo sería cero? Se me olvida dicho. Zero. Que sería como cuánto cuestan las tortillas, creo, ¿verdad? Si no estoy mal. Ajá. If we don't translate, we are talking about one tortilla, right? A tortilla. ¿Cómo sería? Punto sería cero, perdón. Si está hablando de centavos, vamos a decir cents. Ah, cents, two. No, sería cent, dot, two, five. 25 centavos. A ver, ayudamos. 25 cents. A tortilla costs 25 cents. Only one tortilla? Only. One tortilla? Are you sure? Four tortillas? Three or four. Without cheese. Without cheese, obviously without cheese. This is when you go with your club, you know, to put your tortillas to take them home, right? Okay, so, ajá, en la tortillería. O sea, donde la niña Mari, pues, right? Yeah. Uh-huh. Okay, do you buy four tortillas?
Or do you buy three tortillas? Do they give you three tortillas or four tortillas for a quarter? Three tortillas. Yes, a quarter means 25 cents. Okay. Oh, that's okay. 25 there you cents. Go. Mm-hmm. Cents. Or at the beginning, we can add like this the dollar sign. Teacher. Okay. Mm-hmm. Tell me. It's. Yes, it's. Pero como ya estamos hablando de que son cuatro, okay, ya no es solo una tortilla, okay. Oh, okay. No le ponemos it's. Le podríamos poner they. They are four tortillas by a quarter. Si fuera una, sí. Yes. It's y solo el precio. It's y solo el precio. Por ejemplo, it's, excuse me, Juan, just give me one second. It's, let's say, 4 cents. Okay. 4 cents. Yes. Yes. Yeah. 4 cents. Yes. There you are. Yeah. Oh, yeah. Only one tortilla, right? Only if we one. Say 4 cents, yes. Mm-hmm. 4 cents, in this case, I think it is 6 cents, right? Or, yeah, 6 cents. Yeah, there you go. Okay. Mm-hmm. A ver, ¿cuántas tortillas le dan por 25 centavos? ¿Cuatro o tres? Four. Three. Four. Okay, then they are four tortillas by a quarter. By a quarter. Yes, by a quarter. There you are. ¿Estamos bien? Yes. ¿Alguien tiene otra respuesta? Me, yo, I. Tell me. In Pollo Real. Uh-huh. It's 15. Oh. 15 cents each. Yes. Regalan. Okay, very good. Okay, tortillas aren't included. Okay, tortillas aren't included. Yeah, so you have to buy a tortilla. It's like an extra order, right? Extra order. Okay, tell me. I buy my lunch outside Pollo Real. Oh my God, I'm so sorry to hear that. Okay, in a different place. Okay. Yeah, I can tell. Don't worry. Okay, guys, let's continue. Ya vamos a terminar las preguntas. Estas solo eran nada más para recordar. Vamos a ver. Por aquí vamos. One, two, three. Ulises. I usually take a shower on a Monday morning. Usually. Yes. I always. Okay. Well, always. Always. Okay. Usually. Every other Monday. Okay. I usually grab wake up 4 a.m. Pero because I usually take shower. Okay, Ulises, they are judging you, maybe. It's because maybe you are using usually instead of always, okay? Instead of always. That is why they are having this trouble in their minds. They cannot accept it, Ulises. Okay, there you are. Okay. Vamos a ver, entonces la siguiente pregunta. Next question. Ya casi terminamos. Don't worry. A ver.
Pues sí, ahí va. One, two, three, Alma. Hello, teacher. Hello. What are you doing right now? Conectando. I am connected to class. Okay, I'm connecting to class. Very good, very good. Is there any other answer who wants to share? Who wants to share another answer? Hi. Okay, go ahead, please. Annexos, or do you say annexos, teacher? Annexos también. Bueno, I am uploading my taxes. Okay. There you are. One second. Okay. Yes, it's almost the same thing with a different spelling. Yeah, but déjenme verificar cómo es la spelling para Annexos, okay? In English. Okay, it's okay. A-N-N-E-X-E-S, okay? Like this. A-N-N-E-X-E-S. Y suena casi exactamente igual que en español, Annexos, okay? There you are. That's why okay. I just remember Annexos, but I didn't remember the spelling. Okay. There you are. Okay, thank you very much. Teacher. Tell me. Podría ser también, I right now watch the class. Okay, pero primero pone. Okay, solo que la time expression iría hasta el final. Okay. Okay. I am. Watching. Siempre sería el verbo to be, no yo ahora. No. Ese siempre va al final. Para nosotros en español lo ponemos casi que en cualquier lado. Pero en inglés tiene o al primero principio o al final. Entonces, en este caso es right now I am watching. Or I am watching the class right now. Okay. Okay. Okay, there you are. Thank you very much. ¿Estamos bien? Yes. Bye. Yes. Vamos a ver. Yo creo que todavía hay una más y finalizamos esta trivia. Vamos a ver. One, two, three, Wendy Maricela. You knew it, right? You knew it. Thank you. Yeah, this is. Okay, tell me, what is the answer? What is your boss doing tomorrow? A ver, Wendy. Hola, teacher. Usemos la misma información que tiene la pregunta para contestar, para que ordenemos nuestra idea, ¿ok?
Ahora, teacher, que la esté analizando. What is your boss doing tomorrow? What activities? ¿Qué es lo, cuál es la actividad que hace mi jefa, verdad? But tomorrow. Yes. Mañana. Yes. Yes. Ahorita. Me imagino. Okay, I imagine. She will be in meeting tomorrow. Okay. Va, eso lo podemos decir con el presente continuo, tal como me están preguntando acá, mire. Acá me están preguntando con el presente continuo, entonces voy a usar esto mismo. Ok, she is. Ajá, el presente continuo sería having. Okay, a meeting. Okay, she's having a meeting tomorrow. Okay, very good. Okay, usamos el presente continuo para hablar de eventos futuros o actividades que vamos a hacer en un tiempo posterior. Eso fue lo que vimos la clase anterior, ¿verdad? Entonces, la estructura sería the subject, the to be verb, the ing verb form, and the complement. So, she is, the verb to be, having a meeting tomorrow. Okay? Okay. Vamos a ver, ¿alguien quiere dar una respuesta también a esta pregunta? Yo, teacher. Okay. My boss returns from Guatemala tomorrow. Very good. Returns from Guatemala. Okay. Tomorrow. Okay. Aquí está bien utilizado el presente simple. Miren. Aquí está bien utilizado el presente simple porque es una actividad, por decir así, como una actividad general, ¿ok? Como una general information acá, ¿ok? Bien, vamos a ver entonces, o es como una actividad dentro de una rutina de trabajo, ¿ok? Vamos a ver entonces, ¿alguien tiene alguna otra? Ulises, ¿usted quería responder? Yes. My boss. Is sitting in your in her desk tomorrow. Le vamos a poner at her desk. At her desk. In her desk sería que se va a sentar adentro del escritorio, ¿ok? O y si le decimos on, va a ser encima del escritorio. Entonces, at her desk es que mete su silla y va a estar al escritorio, ¿verdad? At her desk tomorrow. Okay, thank you very much, Ulises. Okay, guys, is there any question so far? Question? Teacher, tell me. Ahí está, también se puede contestar. My boss is, my boss does in working in your office. My boss. Can you repeat that, please? Is back. Is no. Das el auxiliar de do. My boss does. Does working in your office.
No, ahí no entra el auxiliar del do. Aquí es el verbo to be. Okay. My boss is. Solo era una pregunta ahí porque me había confundido. Like this. Algo así fue, ¿verdad? Mm-hmm. Yes, yes. Okay, in his office. In your Is it a he or is it a she? Your boss is a woman or is your boss a man? Okay, yes. Is a man? Is he. Okay, his office is okay. Mm-hmm. There you are. Good. Mm-hmm. Okay, guys. Are we okay so far? ¿Estamos bien hasta aquí? Tell me, Ulises. I have a question. Mm-hmm. In the question about why is do they charge? Ajá, do they. Okay, la voy a escribir. Ajá, va. They lo utilizamos. ¡Ey! Me salió la otra pregunta, perdón, Ulises. A ver, vamos a ver. La pregunta, usted me dice, they. Ajá. Ajá. Sí, esto es lo correcto. Esto es como cuando nosotros decimos, hey, mira, ¿y cuánto te cobran? ¿Ok? ¿Cuánto te cobran? Esa N nos hace they. ¿Te cobran? ¿Quiénes? Ellos. ¿Quiénes? El gobierno. ¿Quiénes? El registro. ¿Ok? So, it means o la they. Institución, digamos. Exactly. Mm-hmm. Exactly. Eso es they. Mm-hmm. Yes, they could be a company, they could be a person, I mean, a group of people, could be the government, they, yeah, someone, or someone's, yeah, yeah, there you are, some people. Are we okay so far? ¿Estamos bien hasta ahí? Bien, ¿cómo contestamos esta otra pregunta? How are you doing? Fine. How are you doing? Aha, we answer fine. We answer I am doing good. Okay, I am doing good, for example. Es una forma, es una manera informal o ahora ya no es tan informal. O sea, es, en todos los ámbitos podemos preguntar así. How are you doing? Para hacerlo como más familiar, ¿verdad? De la plática, en vez de decirle how are you a una persona. You can ask, how are you doing? Y no necesariamente usted le está preguntando cómo estás haciendo. No significa eso, sino qué tal estás. ¿Ok? ¿Qué tal estás? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo te sientes? Whatever. ¿Ok? Es como una forma de saludo. Entonces puedo decir, I'm doing good. Si yo me siento genial, grandiosa, asombrosa, amazing, then I can say, I am great. Great. ¿Ok? Great. I'm great. Yes. I'm doing great. I'm great. ¿Ok? There you are. Puedo decir, I'm doing great. Yeah. Esta es una manera de contestar. Si decimos fine ahora en nuestros días, ese fine es como muy escueto. Es como simplón o como de formalidad, digamos, de la caja, ¿verdad? Así de la receta. Entonces, podemos utilizar I'm doing good, I'm doing great. ¿Verdad? Y podemos agradecer. Thanks for your concern or thanks for asking. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Yes. Ok. So I will stop sharing. Y este, el día de hoy tenemos un nuevo tema, pero siempre es a continuación de donde estamos, ¿verdad? La continuación de Present Continuous. ¿Ok? La continuación de Present Continuous. Entonces, el día de hoy tenemos este tema. Se los voy a poner porque es una formalidad nuestra, ¿ok?
20. Here we go. Se pasó al manual, ¿verdad? Fíjense que estoy teniendo esa situación. Le doy compartir pantalla y le doy el básico y me está agarrando nada más. Voy a ponerlo completo. Ok, hoy sí. Hoy sí, hoy sí, hoy sí. Tiene que dar. Ok. Bien, el tema para el día de hoy es present simple or simple present versus the present continuous. Ok, simple present versus present continuous. Normalmente cuando nosotros hablamos, no hablamos solo en un tiempo verbal, ¿verdad? We don't use only one tense. Siempre hablamos utilizando diferentes tiempos verbales. Hagamos un ejemplo en español. Fíjate que ayer fui a comer y hubiera visto. Ah, ese hubieras visto ya es otro tiempo verbal, ¿verdad? O por ejemplo, yo digo, hoy voy a ir a comer pizza. A mí me gusta la pizza. Ah, estoy utilizando diferentes tiempos verbales. Entonces, ahorita vamos a ver y vamos a contrastar un poquito the simple present and the present continuous. How do they work? I mean, how do we use the simple present and the present continuous? Today we are starting our class number 12 and we are studying unit three. And here we are, okay? Our objective is to contrast, okay? To contrast, to see how do they work together, okay? In a conversation and the real life, okay? Let's remember that we are talking about activities, asking and providing specific information. And we are talking about future events. We are using the present continuous, okay? Okay. Vamos a irnos a hacer ahorita un pequeño juego, solo para ir recordando el presente continuo. ¿Cómo se formaba el presente continuo? A ver, ¿alguien me dice? ¿Cómo se forma el presente continuo? Recordemos, pongámoslo en el chat. With ING. Ok, una oración. Using ING. Very good. Ahora, ¿cómo se forma el presente continuo? Veamos la gramática, ¿cómo es la estructura? A ver, todos ahí en el chat, la estructura del presente continuo, ¿cómo es? La vimos en la clase pasada. Vamos a ver. Tenemos un subject, ¿sí? Después del subject, ¿qué iría? To be. The verb. Uh-huh. To be. Verb to Excellent. Be. Verb be. Uh-huh. Okay. Uh-huh. ¿Qué va después? What goes next? Verb in presente continuo. Present continuo. The main verb. Okay. Uh-huh. The main verb. Pero ¿cómo va esa? ING. ING. Uh-huh. ING. Y el ING, ¿cómo lo conocemos? Como un gerund. Uh-huh. Plus. Complement. Okay, plus the complement. There you are. Uh-huh. Ok, veamos. Entonces, a ver, todos poniéndome la estructura ahí en el chat para que lo recuerden. Y ahorita yo les voy a pasar un link para que vayamos a hacer un memory game.
¿Qué vamos a recordar en el memory game? Vamos a recordar el verbo to be. Ok. Y el ing verb form. Ok. A ver, estoy esperando ahí la estructura del presente continuo. Subject plus verb be. Plus main verb ing. Plus complement. Very good. A ver, no vi que nadie lo escribiera. Excellent, Henry. Excellent, Carmen. Carmen, ahí le faltó el verbo principal. Perdón, le faltó el verbo be después del sujeto. Okay. Very good, Katherine. Entonces, ahorita, el último ejemplo para que nos vayamos al ejercicio, ¿ok? I am having dinner. ¿Ok? I am having dinner. Es un ejemplo. It's an example, ¿ok? Ya utilizando subject, verb be, plus the main verb, plus the complement. ¿Ok? Are we okay there? A ver, un ejemplo de ustedes. I am watching a video. Okay. I am listening to a song. Okay. There you are. I am listening to a song. A ver, todos los que puedan ahorita. I am painting a, I'm painting. There you are. I am dyeing my hair. Okay. I am speaking to a friend. Okay. He is working tomorrow. Excellent. Very good. I am. Bueno, con he, vamos a ver. He is jumping. He is jumping the rope. I remember someone last class said that. He's doing exercise. Very good. Just check the spelling. Very good. I am walking back to work. Excellent, Aníbal. I am writing my example. Excellent, Carmen. I am working. Bien, ahí tenemos un detalle, Alma. Esa no se puede decir I am working every day a menos que sea temporal. Ok, a menos que sea temporal. Si usted siempre va a trabajar every day, entonces sería I work every day. No utilizamos presente continuo ahí. Muy bien. I am drinking water. Excellent. Very good, Alma. Ok, I am drinking coffee. Ok, drinking coffee. There you are. Check the spelling. Coffee. I'm eating without tortilla. Oh, I'm so sorry to hear that. I'm cooking the dinner. Excellent. I'm eating pupusas. Great. Why don't you share? I am watering my plants. Excellent. I am playing soccer. Only soccer without the. Okay. Ahí no lleva the. Solo playing soccer. Very good, very good. Entonces, ahorita les paso el link y nos vamos a ir a jugar este memory game, ¿ok? Memory game. Teacher, checking list. Thank you, thank you.
Ahorita se los paso aquí en el chat, ¿ok? Mientras preparo lo de la lista, ustedes se van a revisar por ahí, ¿ok? Lo dejan que cargue bien y comienzan a jugar. Y ahí les va a dar un score. Cuando ustedes finalicen todas las, cuando ustedes hagan todos los match, les va a decir cuántas vueltas le dieron, ¿ok? Y le va contando. Así que entre menos vueltas den, mejor, ¿ok? Ahí está. Okay. Teacher, lo pueden compartir en el WhatsApp, por favor. Oh, sí, sí. Sorry. Gracias. Thank you, Herman. Thank you, thank you. Alma Verónica Castro de Serrano. Present. Aníbal Osmar Hernández Murcia. Present. Georgina Beatriz teacher. Aldaña de Guzmán. Present, teacher. Germán Enrique González Valeriano. Henry Alberto Pérez Rosales. Present, teacher. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. José Arnoldo Sánchez Lemus. Present, teacher. José Ulises Anaya Cortés. Present. Juan Francisco Salmerón Alas. Present, teacher. Juan Francisco. Okay, thank you. Karina Elizabeth Hernández Gómez. Present, teacher. Catherine Stephanie Santos Granados. Present, teacher. Kelly Maricela Díaz Lozano. Present. Manuel Edilberto García Meléndez. Mariana Escarles Rodríguez Luna. Present, teacher. Rebeca Claribel Bonilla Escobar. Present, teacher. Rolando José Romero Castro. Present, teacher. Wendy Lizeth Gómez García. Present. Jensi Dinora Canales Reyes. Jensi. Carmen Inés Montes de Fermán. Present. Henry Vladimir Ramírez Martínez. Present, teacher. Okay, thank you, Henry. Okay, people, let's go to the match game. Okay. Ahí cuando les dé al final los intentos o las cartas volteadas, ustedes mandan ahí el screenshot, ¿ok? Lo mandamos al WhatsApp. Sí, por favor. This is just to prove that we are working in this time. Yes. Eso me salió a mí, no sé qué. Good. Good, Alma. Excellent, Ulises. Okay. Mm-hmm. Okay, good, Karina.
You can play again until your classmates finish, okay? Teacher. Tell me. Este, ya terminé el envío, la captura. Ajá. Yes, please. Pero el resultado, es que parece un cuadrito del resultado. Sí, oh, sí. Ajá. Ese. Ese, va. Exactly, that one. Oh, chico, ¿cuántas veces me estuve How did you like this game? Was it funny? Uh-huh. Wow, Henry. Wow. Excellent, Georgina. Okay. Very good, Henry. Thank you very much. I'm sorry, teacher. I don't understand the brain. Ah, era hacer el match. Unir, ¿ok? Unir la imagen con el presente continuo, ¿ok? Correcto, ahí es donde me había confundido. Oh. Ok, that's why you took some more time, ¿ok? But you did a good job also, ¿ok? Ok, nice. Very good, guys. Is there any question so far about the game? ¿Alguien tiene alguna pregunta que le haya surgido al momento del juego? A mí me pasó. Yes, teacher. Yes. Yes, teacher. Según yo pensaba de que iba a encontrar las parejas, así como shopping. Entonces, eso no era shopping y picture. Imagine. Entonces, por ello, este, me... Ok. Eso. Ok, ok. A ver, Herman, you said something too? Sí, lo mismo, teacher, de que imaginé que era palabra con palabra y imagen con imagen. Pero oh, ya... ok. Después vieron que habían, oración con imagen, ¿verdad? Yeah. Okay, very good. Okay, this is grammar. This is grammar. Okay, esto es gramática. Así que pongámosle un poquito de coco. Bien, veo que ya finalizamos. Entonces vamos a continuar. Okay, continuamos. Y volvemos a recordar un poquito la estructura, okay? Solo para seguir en el... en el ejercicio, okay? We use present continuous to talk about arrangements for events at a time later than now. Let's remember this is only one of the uses because tonight we are going to see a different use, okay? Este es uno de los usos. Future events later than now, okay? Ese es uno de los usos. ¿Y cómo lo diferenciábamos? With the time expressions. Do you remember? Tomorrow, next week, the day after tomorrow, next month, next year, okay? So in the same way, we are going to make the difference between the things that are happening right now at the time that I'm talking, okay? So vamos a ver entonces, esa es la estructura. En nuestro manual lo tenemos, ¿verdad? Cuando hablamos acerca del futuro, es la misma estructura cuando hablamos acerca de cosas que están pasando al momento que yo hablo. Ok, sigamos con la estructura y practiquemos un poquito. Let's practice this. Ok. And the first box we have here, the instruction says, add the to be verb. Ok, add the to be verb. And in the second box, we have to write the correct verb ing form. Ok. So,
Let's start with number one in the box A. I am. Okay. A ver, voy a ceder el control. ¿Quién quiere entrar a la pantalla para que vaya escribiendo lo que sus compañeros le vayan diciendo? A ver. ¿Alguien que tenga acceso? Vamos a ver, aquí tengo una lista de los que tienen acceso. Tengo a Kelly Maricela. Kelly, ¿puede usted ingresar a la pantalla? Le voy a ceder mi control, ¿ok? Y usted escribe lo que le dicen sus compañeros. ¿Estamos bien? Ok. Ok, ahí le cedí mi control. A ver, entre todos, ayudando ahí le dictan a Kelly. I am. Kelly, ¿está desde computadora o está desde celular? Desde la computadora, pero no. Ajá. No encuentro cómo es para escribirle así. Vale, solo no colóquese. Ok, solo colóquese así en el screen, ok, en la pantalla. Se coloca ahí, sí. Y donde dice anotar, arriba, ¿ve que hay un lapicito? Sí. Dice anotar, usted le da clic ahí y le pone texto. Estaba intentando, pero siempre me sacaba. Ok, ahorita ya usted tiene el control. Pues, sí, no ha aceptado el control, dice. Aquí dice a la espera que usted acepte el control. Váyase donde dice controlado de forma remota, hay un mouse ahí, arriba. ¿Lo mira? ¿En qué parte? No. A la parte de anotar, hasta arriba. Hasta arriba. Uh-huh. A ver, ve que hay como un icono de un mouse. Dele click ahí. Aquí me dice renunciar al derecho de control remoto. No debe, sino que tiene que aceptar. No me sale, solamente así, renunciar al derecho de control remoto. Ok, voy a intentar nuevamente dárselo. Bye. Ahí va. Hoy sí. Yo creo. No sé ahora si le aparece igual. Aquí dice que usted es la que tiene mi control. No sé si sale ahora. Sí. O no aparece. Sí sale, pero sale como dibujando, no sale con el cuadrito de texto. No estoy dibujando, estoy con el texto. ¿Alguien dibujó? Quiero ver quién dibujó acá. A ver, vamos entonces a ver. Porque ¿alguien? Yo, en la pantalla a mí sí me aparece que escribí. Ahora dele enter. Ya le di. Pero creo que no le sale. No le sale. Uh-huh. No sé okay. Por qué, pero no me da paz. Ok, no problem, Kelly. ¿Me ayuda Henry? Ahí estaba Kelly. Ahí apareció Kelly. Solo era de darle enter, ¿verdad? Me salí. Ok, pero ya no. ¿Dónde apareció? Ok, vamos a ver. Entonces, continúa Henry y todos le dictan. Vale, me voy a salir yo de hablar. Solo ustedes hablan, ok? There you go. She is sitting right next to him. No. ¿Qué dicen los demás?
Yes, she is. Yes, she is. Okay, Henry, me van ahí. She's sitting. R, number R. Three. Or five. R. R, dog. R. Or class R, doing. R, doing. Number four. Aquí me dijeron she is. Aquí me dijeron are. Number three. Is my assistant. Aquí me dijeron is. The police is. The dentist is. The dentist is. We are trying. Kelly, the manager, marketing manager is. Porque estamos hablando de él. De él. Son grandes ustedes. Bueno. Next one. Último teacher. Next table. Next. Number B. Number okay, B. Si quieren revisamos esta. Esta se trataba de agregar el verbo to be. Lo agregamos de acuerdo al tipo de sujeto que tenemos. Si es singular, si es plural, ok. O si es un nombre colectivo, ver cómo va la cosa, ¿verdad? Entonces, en la primera, ¿todos correctos? ¿Todos de acuerdo? Am? Yeah, sí. Okay, because it's I, right? I am. Okay, what about she? Well, is, right? Is. Our class. Our class. Our class. Is or are? Are. ¿Por qué are? Es nuestra clase. Ajá. Nuestra clase, it's only one group, right? Yes. Se toma como she is. Yeah, because it's a group. One group, right? So is. Our class is. Is. Even though each individual take a place in our class, but our class, it's a group, right? It's a group, one group. So our class is doing a written evaluation. Let's see number four. Nuestra clase está siendo evaluada, pensé que era. Oh, que estaban siendo evaluados. No, en este caso, acordémonos que es el presente continuo, ¿verdad? Okay. Okay, están haciendo. Okay, una evaluación okay. escrita. Okay, my assistant is taking care. Very good. The police. What about the police? Oh, is he? He. Podría ser el mismo caso que our class, ¿verdad?
Puede ser el mismo caso que our class. Solo que con la policía, ok, usualmente estos nombres colectivos así como the police, the army, y todos esos tienen una forma especial de verse, ¿verdad? Te oigo. Permítanme, vamos a ponerle un poquito. Hello, please. A ver. Alguien, pero no la identifico. I think it was Wendy. A todos, teacher. Pero es que estamos en una clase de participación. O sea, estamos en un ejercicio de participación. Ustedes se colocan, ¿ok? Ok, entonces, the police. Usually, we say the police are investigating the crime, ¿ok? The police are. O, por ejemplo, si la policía está llegando, ok, the police are coming, ok, the police are coming, no necesariamente se toma como is, ok, aquí puede ser is, puede ser are, pero en este caso específico de esta oración es are, ok, are, the police are investigating the crime, ok. Les voy a enviar un material acerca de esos collective nouns para que ustedes vean un poquito cuando es un singular, cómo usamos el verbo to be o el hacemos el agreement, ¿verdad? Entre singular y el verbo. Plural, el verbo. Tell me. Here. Tell me, Juan. Estoy en casa. Oh, great, great. Les voy a enviar ese material para que tengan un poquito más de, visualicen un poquito más, ¿ok? The dentist is mending my tooth. Ok, very good because it's only one doctor, right? We are, yes. The marketing manager is revising the strategies. Ok, very good. So, let's go to the letter B. Aquí, ¿qué es lo que hay que fijarse? The spelling and the correct verb ing form, ¿ok? So, esto lo vamos a estudiar un poquito después. Ahorita, digan ustedes cómo va el verbo ahí, ¿ok? So, please, continue. Como caiga. Yay! Try to do it in the most correct way, ¿ok? Try. Okay, everybody, let's start. Makes. Making. The secretaries are making. Making. Ah, sí, sí. Are making. No, mantener la Y. De Y, I-N-G. No, yo creo que la Y cambia por I-N-G. Cambia. Yes. Bye. Bye. Está bueno. Dígales, Ulises, dígales. Con confianza. No, sí está bueno, si la mayoría no quiere. No lo pongan así, pero es D-Y-I-G. D-Y-I-G. Ah, vaya, entonces si se hace así, así dejémoslo. No, no, pero si la mayoría dice que no, no, pues que quede como esté y después que se corrija o que quede. Y la 3. Yo creo que es igual siempre put, no sé. Putin, sí, doble T, Putin. Ah,
Pudding. P U D T. Ajá, sí. Yes, yes. Es tú. Sí. No. No sé. Es así, no sé. English, please. Attain the meaning. Ah, pues, letter, no, number three, I don't. Number four? Attending. The meeting next Friday. Living is connecting the Wi-Fi of the device at the office. Number six. Reinaldo and René are visiting the new client. Yes. So. B-C. Turning on. Stella is turning on. All the office appliance. Can you spell it? Turning. T-U-R-N-I-N-G. Híjole, adiós, dijo. Salud. Bueno. Regamos. Alguien le tomó screenshot, digan que sí. Nada. Y una control Z, no, para recuperar. Sí. No. A ver. Control Z, tal vez. Eso. Ahí está. Yes. Brujería. Toma otro nivel. Son grandes. Eso, Marian. The company offering. Offering. The best discount of the Black Friday. On the Friday. The best discount. Okay, you finished. Okay, so let's read number one. The secretaries are making plans to celebrate their day. Making, correct. We just drop letter E. And then, a ver, voy a usar el dibujito. Here we go. Okay, we drop letter E. And then we add ing, right? There you are. Very good. It's okay. So, yes, this one is correct.
Okay, let's see number two. My daughter is studying, okay? Studying, y así se lee. Studying. No decimos studying, ni decimos así, sino que solamente como que alargamos un poquito esa ahí. Studying. No, no jing, sino que studying. Studying. So I think this is correct. Very good. Bien, entonces quiere decir que si hay una letra Y al final, ¿verdad? No, solamente se mantiene y se le agrega ing. ¿Sí? Se le agrega la ing. ¿Ok? So, let's see. Number three. Karen Maristela is... Pudding. Pudding. Yeah, pudding. Yes. Aquí hacemos doble consonante. ¿Ok? ¿Cuándo hacemos una doble consonante? Vamos a ver. ¿Alguien sabe que nos pueda explicar? Cuando si termina en consonante. Vamos a ver. Vamos a agregar otra consonante igual. ¿En qué caso? ¿En qué caso? En el caso que tengamos, miren, por ejemplo, normalmente se da en los que son prácticamente de una sílaba. Normalmente, ¿ok? Hay unas excepciones o otros que se agregan que tienen dos sílabas, pero en general tenemos una sola sílaba, pero hay, miren, consonant, vowel, and consonant. Cuando no termina en Y, ¿no? Exactly. It doesn't finish in a letter Y. ¿Ok? Aquí estamos terminando en una T, miren. Esta se parece mucho al verbo get, ¿verdad? El caso. Get, también le doblamos la letra T, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una vocal y una consonante, ¿ok? Vocal, consonante, se duplica, ¿ok? Vamos a ver. So, number three is correct. There you are. Delmi is attending the meeting next Friday. Okay, attending. Very good. Excellent. Yes. Levin is connecting the Wi-Fi and all the devices at the office. I think it is correct. A ver. Reinaldo and René are visiting. Very good. Visiting. Excellent. The new clients. There you go. Estela is turning on. Very good. We have to use the preposition, ¿verdad? La preposición siempre va. Lo único que se agrega es el ing, ¿verdad? Al la forma base del verbo. ¿Okay? La preposición siempre acompaña porque el verbo completo es turn on. ¿Okay? Apagar sería turn off. Va siempre la preposición ahí. ¿Okay? Bien. The company is offering the best discounts on Black Friday. Okay, there you are. Good. So, ahí ya ganaron otros 100. Miren, vamos a ver. Is there any question so far? Yeah. Tell me. Teacher. ¿Podría explicar el number eight, please? Number eight? Sí. No, sorry, number four, la five y la six. Okay, please. My assistant is, porque es she okay. or he. My assistant could be a man or a woman. Okay, she or he is. Aquí sería is. Okay. Okay. Lo de la policía es lo que le preocupa un poquito. Okay.
The police is a collective noun, okay? It's a collective noun. Entonces, lo podemos, en general se toma como un grupo, okay? Como un grupo de personas individuales con una acción cada uno. Entonces, por eso ponemos the police are, okay? Por eso ponemos the police are investigating the crime, okay? Cada uno está en lo suyo. Por ejemplo, el detective anda en su cosa afuera. O sea, no hay una actividad que todos los policías están haciendo una sola cosa en ese momento, right? They are not acting as one. They are acting as individuals, okay? As individuals. That's why we use are. Okay? And the dentist is mending my tooth, okay? ¿Estamos bien hasta ahí? Okay. Yes. Okay. Yes, teacher. Okay. There you are. Bien. It's 9:30, right? Okay. Just let me stop sharing. Y nos vamos a... Permítanme, porque la siguiente actividad está por acá. Okay. En nuestro manual, nos vamos a ir a nuestro manual y vamos a ordenar unas oraciones para, unas palabras para crear oraciones. Let's go to page 30. Okay, let's go to page 30. This is just to finish the future events. Okay, and let's make these sentences. Okay, page 30. Page 30. Okay. Okay. So let's start unscrambling. Okay. We have to unscramble. Unscramble significa ordenarlas. Okay. Ordenar. Porque están scrambled. Okay. Which page? 30. Page 30. Okay. 30. 30. Unscramble the following words to create sentences. So let's see the first example. Who wants to read the first example? I know that Marianne wants to read it, right? Yes, I knew it, I knew it. Marianne, come on and read the example, please. Marianne. Sí, teacher, lo siento, solo estaba terminando de comer. Ok. Repetir la primera, ¿verdad? Yes, only reading. Mm-hmm. Okay. Jose is receiving the new worker tomorrow. Excellent. Let's remember subject, be verb, ing verb form, and the complement. Okay, guys, so number two. Number two, everyone. Everybody, I'm scrambling. Mark is sending. Sending the next week the letter. Okay, subject. What's the subject here? Mark. Okay. Mark is sending. Sending or sending? En este caso es sending. Acuérdense que ND sí suena. NT normalmente no. Ok. Okay. Sending. Uh-huh. The letter. Week. The next week. Ok. The mark is sending the letter the next week. Otra vez, este, mark, Aníbal. Then. The mark. ¿Por qué the mark? Sending, mark es el sujeto. Sí, okay, sí, así es el subject. Lo veo porque es capital letter, teacher. Como tenemos que, cuando vamos a formar una oración, vemos que hay una capital letter, entonces por eso lo estaba tomando. Yeah. Oh, very good. It's a very good observation. Okay, entonces, ¿qué quiere decir? Acordémonos lo que le decíamos a Carmen al principio cuando estábamos haciendo la trivia, que time expression can be at the beginning
or at the end of the sentence. Y esa observación que ha hecho ahorita Aníbal es muy buena, porque si tiene una capital letter, bueno, tomemos la que va al principio. The next week, okay, the next week, hasta una coma le podemos poner, Mark is sending the letters. Oh, Mark is sending the letters, okay. No le varía prácticamente el significado si lo ponemos acá, the next week, o la ponemos al final. Okay? Got it? Okay, number three, guys. Yeah. Jane is working. On the report. The report. The Jane is working tonight on the report. ¿A dónde ponemos la expresión de tiempo? ¿Al principio de la oración o al final de la oración? Pero no en cualquier lado de la oración. Oh. Okay. Al final. Okay. Oh. Entonces, ¿qué iría acá? Tonight. Okay. There we go. Good. Jane is working on the reports tonight. Okay. Jane is working on the reports tonight. Yes. Okay. Number four. Walter. 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 Signing. Firmando. Signing the check today. Okay. Okay, number five. Marina is organizing. Organizing the presentation in the afternoon. Okay, good. Okay, what about number six? Guillermo is going to the bank tomorrow. Okay. Okay, y nos fijamos en las expresiones de tiempo. Let's notice the expressions. Time expressions. Tomorrow, tonight, today, any time of the day, right? Any time during the day is today. List is not tomorrow, it's today, okay? So in the afternoon, so maybe we are talking in the morning, right? So we say in the afternoon, in a posterior, right? In time later than now. Let's see, tomorrow again, okay? Is there any question so far? No. No? Ok, entonces estamos viendo que esas son a futuro, ¿verdad? Pero también podemos ver que en nuestra forma de hablar, ¿verdad? También utilizamos el presente continuo para cosas que están pasando al momento que yo estoy hablando, ¿sí? Entonces, tenemos por acá una
una conversación. We have a conversation, okay? And we are going to notice. We are going to notice how to use the present simple versus the present continuous, okay? So let's read. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I'm planning a video conference. Oh, the conference with a new team in San Salvador? What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6:30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7:30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Okay? Vamos a ver de regreso y lo voy a hacer lento. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6:30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7:30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Okay, now. ¿Acerca de esta conversación y del vocabulario usado hay alguna pregunta? Yes. Tell me. Where is pick up? Pick up. Pick up es recoger, tomar. Other question? Is there any other question about the vocabulary? No, teacher. Okay. Vamos a ver entonces por acá. Okay. And let's give an opinion about this. Okay. Let's discuss who gets earlier at the workplace. Who gets earlier at the workplace? ¿Quién llega más temprano? Who gets earlier at the workplace? Raul. Okay. Why? Why do you say that? Raul usually arrives at 6:13 a.m. And the first thing I do is to check my email. Okay. Como que manda los primeros emails o chequea los. Lo revisa, ¿verdad? Lo revisa su email. That's the first thing he does. Okay. So, Raúl usually arrives at 6:30. Ajá. Aquí, si ustedes se fijan, estamos hablando en el presente simple. Usamos el presente simple. Miren. Who gets earlier at the workplace? Ah, Raúl usually arrives. ¿Verdad que no decimos is arriving? ¿Por qué no suena bien is arriving? Porque el presente simple lo usamos para actividades rutinarias, cosas que siempre van a ser así, que no cambian. General información, ¿verdad? Perdón, información general. Vamos a ver entonces la siguiente. What is the topic Raúl and his team are discussing in the conference?
What do you think, guys? ¿Lo encontraron en la conversación? ¿De qué van a hablar Raúl y su equipo? They are very ready for the conference in the meeting room. Ok, pero ¿de qué van a hablar? La pregunta es, ¿de qué tema van a hablar? ¿Lo encuentran? ¿Verdad que no dice? No. It doesn't say, okay? Let's think. It doesn't say. Pero pensemos. Let us think and let's discuss this. Okay? If this is a new team, okay? If this is a new team, and these people are talking about the first thing they do, the time of arrival, what do you think are the possible topics? Si pensamos y vemos, bueno, es un nuevo equipo, están maybe starting, iniciando. We don't know if they are new employees, we don't know, right? Okay. ¿De qué podrían hablar en esa conferencia? Tell me, Isidro. Teacher, tell me, what time do you usually get to workplace? Okay. Las actividades que ocupan usual, las actividades, el tiempo que ocupan las actividades de su trabajo, no sé, activities. Del lugar, tal vez, teacher. De su puesto. ¿Dónde van a hacer la conferencia? Okay, place. Los turnos se dice shifts, okay? Oh. Shifts. De los horarios. Schedules, Schedules, yes. Roles and routines. Okay, routines and rules. Equipos. Okay. Equipos. Teams, Yes. This is kind of arrangements, right? Arrangements and organizational conference, right? They decide maybe activities and time, etc. So yes, it could be like that because of the things that this Ryan is asking to Raúl, right? Okay, yes, it's correct. It's correct. Podría ser porque estamos hablando de un equipo nuevo, ¿verdad? Ok, ya para finalizar, quiero que leamos esta parte de aquí abajo. Ok, voy a borrar. Arc wiggles. Ok, how to use simple present versus the present continuous. Ok, we use simple present for, miren, general information. And
routine activities. And here we have some examples. A ver, ¿cuándo usamos el presente continuo? We use present continuous for ongoing actions. At the time of speaking, okay? Este sería como el segundo uso. Ya vimos en future events, okay? Or for the future. Y aquí estamos viendo que lo usamos para el momento que está sucediendo esa cosa, esa actividad. Para el momento en que yo estoy hablando, está pasando, ¿verdad? Entonces, veamos los ejemplos. I check my email every morning, okay? Aquí no digo I am checking my email every morning, okay? Sino que I check my email every morning. Porque es como una rutina, ¿verdad? Lo hago todos los días, okay? He writes reports about meeting, okay? He writes reports about meeting, okay? She audits inventories, okay? They arrange meetings. Arrange is always, or it's also organize, okay? Number one, I am planning a video conference in this very moment. I am planning, okay? They are getting the documents ready in this very moment, okay? She is editing the information right now, okay? The secretary is making a phone call, yeah? The secretary is making a phone call. A ver, si lo decimos solo así, I'm planning a video conference. No especifica, okay? No especifica si es the future, si es en este momento. La forma fácil de identificarlo, como les decía en la clase pasada, es que digamos una time expression, ¿verdad? Pero si no dice una time expression, es que estamos en el contexto entendiéndolo, ¿ok? Bien, veamos por acá. It's almost 10, right? It's almost 10, guys. Esta actividad la hacemos el próximo, la próxima clase, ¿ok? La vamos a hacer por acá. Is there any question so far? ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? No questions. No, no. Not the teacher. Okay, so please remember, I will call the roll and please remember to turn on your cameras and when you hear your name, you say present, okay? All right. Alma Verónica Castro de Serrano. Present. Aníbal Osmaro Hernández Murcia. Present, teacher. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Present, teacher. Germán Enrique González Valeriano. Present, teacher. Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Present, teacher. José Arnoldo Sánchez Lemus. Present, teacher. José Ulises Anaya Cortés. Present. Juan Francisco Salmerón Alas. Present, teacher. Karina Elizabeth Hernández Gómez. Present, teacher. Catherine Stephanie Santos Granados. Present, teacher. Kelly Marisela Díaz Lozano. Present. Manuel Edilberto García Meléndez. Okay. Mariana Scarlett Rodríguez Luna. Rebeca Claribel Bonilla Escobar. Present, teacher. Rolando José Romero Castro. Rolando José. Wendy Lizeth Gómez García. Wendy Marisela Ramírez Guevara. Present. Yancy Dinora Canales Reyes. Carmen Inés Montes de Fermán. Present. Henry Vladimir Ramírez Martínez.
Present teacher. Ok, bien, solo déjenme decirles acerca de lo de la asistencia. Fíjense que el porcentaje aceptable, ok, si no llega a un 100%, tiene que estar entre el 80 y el 100, ¿verdad? Ahí es donde tiene que estar. Hasta este momento ya vamos como por el, permítanme, 55%, ¿ok? Ese sería nuestro porcentaje hasta este momento si usted no ha faltado, ¿verdad? Si usted no ha faltado, tiene un 55 era hasta el día viernes, ¿ok? Hasta este día ya sería el 59, ¿ok? 59, quiero ver. Sí, en una prox, porque ya se me movieron las tablas, ¿ok? Entonces, la cuestión acá está en que sí, hay varios que están bien bajos en su porcentaje de asistencia. Y no me dejan mentir tampoco que no les han llamado para preguntarles por qué usted no se ha conectado el tiempo completo y todo eso. A pesar de que uno pone observaciones y eso, pues ellos comprueban, ¿verdad? Entonces, con lo de la asistencia, mi mejor consejo es que no falten de aquí para allá, ¿ok? Manténganse los 120 minutos conectados para lograr ese, el mínimo 80, ¿verdad? Y pues el aceptable pues es el 100 o lo más cercano a 100, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí con lo de la asistencia? Ya estoy hecho. Ok, bien. Yes. Vamos a ver entonces, en este día le toca a, permítanme. Wendy Lizeth Gómez García. ¿Se va a quedar el día de ahora, Wendy? ¿O ya se me retiró? A ver. Sí. Sí se queda. Ok, perfecto. Entonces, everybody, please have a very good night. See you tomorrow. Do your homework. Ok, so see you. Bye. Bye, teacher. Bye. Good night, teacher. Have a very good night, see you too. See you tomorrow. Bye. Okay, Wendy, here we are. Tell me, Wendy. Teacher, bueno, le quería hacer dos preguntas, dos consultas. La primera es que no sé cómo voy con la asistencia. Okay. Porque recuerdo que la vez que falté, parece que no se grabó la sesión. Ay, sí, tuvimos ese problema, Wendy, que me sacó el sistema y cuando regresé, para reclamar el anfitrión, quedó. Sí, va bastante baja. Va bastante baja. Solo tiene 949 minutos conectados y al día de hoy ya deberíamos de tener 1300, más o menos. O sea, 1300 y un poquito más, 1320 uh-huh. por ahí. Uh-huh. Entonces, su porcentaje es, sí, ahorita usted necesita no faltar, no faltar. Okay. Sí, necesita no faltar porque no ha llegado ni al 50%, ¿ok? No ha llegado ni al 50% de la asistencia y pues ya llevamos más del 50%, ¿verdad? Ahorita. Entonces, sí, yo le recomiendo que se conecte y permanezca conectado los 120 minutos, ¿verdad? Ajá, sí. Y lo más que se pueda. Okay. Yo tenía dos consultas, bueno, un montón, la verdad. Dígame. Yo siento que me está costando bastante en la clase pasada todavía con el how much y how many. Todavía uh-huh. no, a pesar de que he estado viendo algunos videos,
pero siento que todavía me cuesta bastante esa parte. Okay. Y creo que la vez pasada había compartido un listado de verbos y no la encontré. No sé dónde lo publicó. Lo di en la mera clase, lo pasé aquí en chat de Zoom. Aquí lo pasé. Permítame, la voy a recuperar esa. Vamos a ver dónde está. Creo que lo compartió por aquí en el WhatsApp. Lo compartió, creo que Henry, permítame. Para ver, porque si no se llenan las memorias. Pero, por eso voy a chequearlo, ¿ok? Permítame. Porque sí, Henry envió ahí el listado, vamos a ver. El día viernes creo que fue, ¿verdad? A usted se le ha estado dificultando por la conexión, ¿verdad? Fíjese que yo le comentaba a la persona que me habló que a mí me está costando conectarme temprano por el tráfico, porque yo trabajo en Ciudad Merliot y estoy viviendo en la troncal del norte. Es un gran recorrido. En Apopa. Sí, entonces a veces me llegan a traer y a veces no. Entonces, cuando yo me voy en el transporte, en el bus, no me gusta sacar el teléfono porque voy parada, no voy sentada. Y ya he visto cuando jalan los teléfonos en los buses, los han robado. Entonces, sí, pues. Entonces evito eso y ya llego yo bien tarde. He llegado a las 8:30, 8:20, así. Y he llegado a un punto que he llegado a las 9:00. Yo tengo una niña de 5 años que no cena si yo no estoy. Entonces mi mami le da de comer y todo eso, pero no quiere cenar hasta que yo no llegue. Entonces como que bien apegada, está siendo bien apegada a mí y no quiere. Entonces le hago la comida, le doy de cenar y todo eso, pero en eso yo me conecto, pero no siempre llego a las 8. Sí, eso sí afecta tremendamente porque el requerimiento de INSAFOR pues es que esté presente, ¿verdad? Los 120 minutos, sí. Porque los cuenta por medio de sistema, ¿verdad? No es que solo porque llegó ya se cuenta que llegó, sino que tiene que ser completo el tiempo. Sí. Permítame, lo que me que sugirió lo que me sugirió la persona que me habló es que me conecte y que diga presente o que le informe que voy a ir de oyente. Sí, tiene que avisarme, eso sí tiene que avisarme para que al momento que yo hago, por ejemplo, los grupos y eso, por el respeto que para los compañeros, ¿verdad? Que al momento que van a los grupos, puedan. Se lo voy a pasar como módulo 1, pero podamos ponerla como que está oyendo, así usted la pongo en un grupo de 3, si es una participación de 2, por ejemplo. Entonces usted está oyendo lo que los demás están haciendo. Lo único sí que yo le aconsejo de que tiene que ponerle el sentido, vaya, por ejemplo, si usted lo pone de oyente, comprometerse que va a ver el video, ¿verdad? De la clase, para que todo lo que se ha perdido, pues usted no quede para que no quede con el vacío, pues, con la laguna. Entonces, muchas veces se van generando dudas y después vamos como cargando, ya de plano ya no entiendo porque las cosas van como en una cadenita, ¿verdad? Aprendemos primero vocabulario, después la gramática, después vamos el speaking, el listening. Entonces, se le pierde ese pequeño espacio, se le descontrola toda el contenido completo, ¿verdad? Pero yo creo que la clase, perdón, teacher, la clase que yo me perdí fue cuando...
creo que estábamos viendo lo de cómo responder a los ahí le acabo de pasar la lista de verbos, se la pasé en el grupo de WhatsApp. Okay, gracias. Para que tenga la lista de verbos ahí y enriquezca el vocabulario de verbos, porque de aquí para allá vamos con puros verbos, ¿verdad? Ok, vaya, perdón, perdón que le interrumpí, solo quería decirle que ya lo había enviado. Cuénteme, ¿la clase que usted se perdió? Creo que fue, los valores, los precios. Me parece que esa fue, ¿verdad? Exacto, sí, how much, how much. Sí, es que yo no encontré la clase, no encontré esa clase. Entonces, no sé si me puede sugerir algún video. Vale, en la plataforma, la tarea, perdón, el video que sería, le voy a decir acá, permítame. Sería la clase número, espérame. Ya casi. La clase número 3, en la videoconferencia número 3, usted se ve en la plataforma y busca la conferencia número 3 y allí usted puede ver cómo usamos el how much y el how many. Y la clase número 4, que como yo siempre al principio voy todavía con el tema anterior, ¿verdad? Ahí sí. También ampliamos hablando de dinero y vocabulario de cómo responder esas preguntas de how much. Y en el manual, usted encuentra eso en las páginas, ya le voy a decir, ahorita se las voy a mostrar acá. Porque en el manual hay ejemplos y hay ejercicios que también debe realizar para ponerse al día, ¿verdad? Entonces, sí. Mire, acá le voy a compartir, sería la página. Ahorita le digo aquí el número de página es 14. ¿Ok? Número de página 14. Y acá tenemos expresiones, o sea, preguntas para... cuando pedimos información acerca de dinero, ¿verdad? Entonces, how much lo usamos, por ejemplo, con el dinero. La palabra dinero es incontable. O sea, no se puede contar. Por eso usamos how much. Cuando preguntamos el precio, ¿verdad? Podemos utilizar estas dos que están acá. Mire. Esta y esta. Estas dos estamos preguntando el precio. How much sí. Do they charge? Es el precio. How much is it? Es para preguntar el precio de cualquier cosa. Cuando preguntamos por una cosa, ¿verdad? Uh-huh. O por el total, ¿verdad? De la cuenta. Ahora, si preguntamos por varias cosas, entonces ya no sería is it, ¿verdad? Sino que sería how much are they, ¿ok? How much are they? Okay. Si estamos hablando de diferentes cosas, por ejemplo, si yo pregunto por dos cuadernos, I want to buy two notebooks, then I ask for the price for the two, okay, two notebooks. How much are they? Okay, how much are they? Because they are two, okay. Ahí ya cambia, ya no sería how much is it, sería cuánto valen, okay, con N. Aquí es cuánto vale, ¿verdad? O cuánto es, ¿ya? Aquí sería cuánto valen con la N, ¿verdad? De plural. ¿Cuánto valen? ¿Ok? Bien. Sí. Este es el how much para preguntar de dinero. Ahora, aquí en esta clase veíamos que cuando hablamos acerca de nuestro trabajo, hablamos, por ejemplo, de los días que trabajamos. Días sí se pueden contar. One day, two days, three days, ¿ok? Y por ejemplo, tenemos por acá la pregunta, mire, acá, perdón, que, a ver, entonces la tenemos por acá, how many days, ¿ok? How many days, porque sí los puedo contar, uno, dos, tres. Ahora, how much el dinero, porque el dinero es incontable, ¿ok? Es un nombre no contable. Aunque yo pueda contar el dinero en billetes, monedas y en cantidad del
el dinero, dinero, no puedo decir un dinero, dos dineros, tres dineros en inglés, ¿ok? Por eso usamos how much. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta que tenemos acá, how much do they pay? How much do they pay? Este they, como preguntaba ahora Ulises, no sé si se acuerda usted de la pregunta que él hacía, ¿por qué they? Ah, porque eso lo hace un plural, pagan. Esa N, pues nosotros decimos, mira, ¿y cuánto te pagan? Esa N nos hace ellos, ¿verdad? ¿Cuánto te pagan ellos? ¿Cuánto te paga la compañía? Entonces, eso quiere decir acá, they, ¿verdad? How much do they pay? Ahora tenemos por acá, perdón, voy a borrar acá, y tenemos. Como también el ejemplo que dio, how much do they charge for a TUI? Entonces es porque, ajá, porque ellos, ¿cuánto vale el TUI? Exacto. Así sería. Ajá. ¿Cuánto te cobran? ¿Ya? ¿Cuánto te cobran? Con la N, cobran. Así sería esta, mire. How much do they charge? Hey, ¿cuánto cobran? ¿Ya? ¿Cuánto cobran? ¿Ya? Sí. Es el mismo caso, sí. Entonces, por ejemplo, acá, si yo hablo de dinero, aunque no esté mencionado dinero, how much do they pay? Estamos hablando de dinero, se sobreentiende. Entonces, ¿cuál de los dos vamos a usar? ¿Much o many? How much. How much, porque es dinero, ¿verdad? Cuando es dinero, uso how much. A ver, en la número dos, ¿cuál de los dos sería? How many. Does. How many, ok, how many days, porque yo puedo contar los días. Entonces, por ejemplo aquí, how much do they pay, ¿cuál sería la respuesta? Tengo que dar una cantidad en dólar, ¿verdad? For example, $500, ok, $500, bien bonito me salió. Ya tienen sueño. Ay, perdón. Oh, a ver, ya tiene sueño la teacher. Vamos a ver aquí. Hoy sí. Ya está durmiendo la teacher. Lo voy a poner contexto mejor porque si no, olvídese. Va a salir ahí todo panzón el 500. Va, hoy sí. Pero la respuesta para esta pregunta es una cantidad en dólares, ¿verdad? Entonces decimos. La cantidad tal cual, ¿verdad? $500, ¿ok? $500. Pero uso la misma información de la pregunta. They pay $500, ¿ok? Uso la misma información que hay en la pregunta. Para responder. Ahora, ¿cómo sería una respuesta para esta número dos? Sería, I days do you have in your? Ajá. How many days do you have in your vacations? Ajá. I days. Tenemos que decir yo tengo, ¿verdad? I have. ¿Podría ser tomorrow? No. En este caso es un número de días. Por ejemplo, ¿cuántos días tiene usted en sus vacaciones? Para decir 15. I have 15 days in my vacations. Vacation. Okay. Y ahí ya tenemos una oración. Siempre que vaya a responder una pregunta, use el mismo verbo que le están dando. Mire, aquí le están dando have como un verbo principal, ¿verdad? De la acción. Entonces le pongo mi sujeto, mi verbo y mi complemento. I have 15 days in my vacations. 15 days. Okay. No nos salimos de las mismas palabras que tenemos en la pregunta para poder contestarlo. Mire. Ok, hasta ahí vamos bien con el how much y el how many, como lo vimos en este módulo. Sí.
Sí. Ok. Ok, entonces, usted puede verificar el video 3 y el video 4. Ahí es donde hemos visto, ¿verdad? How much, how many, y cómo decir el precio, porque en el 4 vimos ejemplos de cómo se pregunta y cómo se responde el precio, ¿verdad? Uh-huh. Y cómo se dicen las cantidades de dinero, porque las cantidades de dinero hay que aprender los números. Mira, hay que aprenderlo porque pues eso es los dólares, ¿vea? Hay que aprender los números del 1 hasta el 1000 porque a números grandes, porque pues en dinero podemos usar miles, podemos usar cientos, podemos usar de 10, ¿verdad? 10, 20, 30 y así. Entonces tenemos que saber dólares enteros y cents, centavos, ¿verdad? Entonces, allí en el número 4 tenemos ese y hay ejercicios también que hicimos ahí, ¿verdad? Le voy a pasar ahorita por acá, creo que lo tengo, permítame. Déjeme encontrarlo para que usted lo visualice. A ver. Por el WhatsApp, normalmente yo les paso videos para que les dé como la aplicación, ¿verdad? De eso. Y en la plataforma tenemos también discusiones a las que usted puede participar para practicar. A ver, permítame. Déjenme llegar hasta el talking about money. Sería acá. Permítame. Le voy a pasar ahorita por el WhatsApp estos ejemplos. ¿Cómo se pregunta el precio cuando es solo un objeto? ¿Ok? Y cómo se pregunta el precio cuando son varios objetos. Ahorita les voy a pasar las imágenes por el WhatsApp. ¿Ok? Ah, sí, ya apareció. ¿Ok? Sí. ¿Esa ya la tenía? No. Vale, ahorita le paso la del plural. Vale, eso. Entonces usted puede practicarlas diciéndolas, ¿verdad? En voz alta. Usted las practica. Y, por ejemplo, en la primera que dice 1.50, ¿verdad? Entonces dice $1.50. Ajá. Los $700, ¿cómo sería? $700. ¿Ok? $700. Exactly. Entonces así es como vamos a ir aprendiendo a responder how much, how many. How many en este caso no, porque aquí es solo how much, porque estamos hablando del precio y de dinero. ¿Verdad? Sí. Ok, creo que eso le va a ayudar como para los ejemplos que vimos ahora, ¿verdad? Lo del dúo, sí. Y lo de la tortilla y lo del pasaje, ¿verdad? Del bus. Uh-huh. Sí. Entonces, así se pregunta, how much is, how much are, ¿ok? Uh-huh. Sí. Bien, okay, otra, me dijo que tenía otra pregunta, creo, ¿verdad? Mm. Solamente eso. Solamente. Yo no recuerdo qué otra cosa le había preguntado. Ahorita sí. Se me saltó así como. Sí. Me dijo no de recuerdo. How much. Me dijo de. Le consulté el de los listados de los verbos. Ah, ok. Ok, sí. Ahorita todavía estamos en la columna número 1 de ese listado y se los mandé en Word para que ustedes le vayan agregando los verbos que ustedes vayan aprendiendo, ¿verdad? Sí. Entonces así usted pone en la columna 1 en el presente, porque ahorita estamos viendo el presente, entonces usted le pone ahí el nuevo verbo y después va a ir investigando el pasado participio, para que usted vaya enriqueciendo el vocabulario, ¿verdad? Ok. Sí, sí.
Gracias, Vika. Ok, no problem. Si tiene alguna otra pregunta, no dude en hacerla por medio del WhatsApp, ¿verdad? Tiene el manual para consultar, tiene la plataforma para practicar, los videos y los ejercicios que mandamos en el WhatsApp, ¿verdad? También. Así que usted no tenga pena, háganos la pregunta, ¿ok? Ok, Wendy, muchísimas estamos gracias. para apoyarla, no para apoyarla. I'm sorry. Estamos para apoyarla, ¿verdad? Ok, then. Okay. Uh-huh. Have a very good night and see you tomorrow. Gracias, teacher. Ok, my pleasure.